El ascenso, pues realmente es como el primer proyecto que escribo y realizo, ¿no? Yo más que todo quería escribir sobre la muerte, sobre la pérdida de un ser querido, porque yo tengo un hermano que murió cuando nosotros éramos adolescentes y a mí ese suceso de mi hermano me marcó. No de una manera negativa como el personaje de Sara, pero sí, o sea, mi vida es antes y después de la muerte de mi hermano. Para mí el ascenso siempre me pareció que es una historia sobre el perdón, ¿sí? Y mi personaje está ahí para eso, para perdonar. Es un salto, es un salto desesperado y crees que estás... Exacto, en picada, pero es flotar, es elevarse, es perdonarse, es conocerse. Va subiendo. Yo, Sara, quería que fuera una niña perdida, llevada de la rumba, pero no porque soy la rumberita, sino porque hay algo más allá que la lleva a eso. Fue como viajar a mi pasado y fue como encontrar otra vez esos personajes de mi vida, amigos, amigas, y volver a esculcar. ¿Saben? Como esculcar y explorar de nuevo y sumergirme en esto y proponérselo a Ana, como la empecé a sentir y como la empecé a ver. Y de la mano de Ana, pues le fuimos dando forma. Y el personaje de Martín tenía que ser un contrapeso para la oscuridad que trae Sara. Él es la luz, él es... la bondad. Trabajamos mucho con Ana. Este personaje es un poco ambiguo, ¿no? Porque en el corto es un personaje misterioso que se encuentra con el otro personaje en un ascensor. Entonces no sabemos al principio quién es. Si quiere abusar de la chica, si no quiere abusar, si es amable, si no es amable. Entonces al principio es como trabajando ese misterio para después descubrir lo que realmente es el personaje y el papel tan importante que juega en el corto. Yo considero que el ascensor es otro personaje más dentro de la historia porque es el facilitador de este encuentro. Para Sara es absolutamente importante porque es el escape de ella. O sea, ella ve montarse en este ascensor es como, ¡wow! Voy a salir de este infierno que estoy viviendo en este momento. De la otra forma se sufre más. Haber podido presenciar, ¿no?, la evolución de lo que era In Vitro Visual a lo que es ahora Bogo Shorts, pues me llena de mucho orgullo, pues porque el festival de Bogo Shorts en diciembre es uno de los festivales importantes en el mundo de cortos y eso le da mucha visibilidad. Pues me encanta, primero agradezco que exista. Como actor agradezco infinitamente que exista Bogo Shorts. Entonces creo que se está incentivando algo por fin y que se está organizando todo esto, que está teniendo por fin un cauce, como un orden, porque siempre estuvo allí, ¿cierto? Esa cocina, eso siempre se estuvo cociendo, pero... Y me parece maravilloso que toda esa energía por fin se está enfocando y Bogo Shorts es eso,
Gracias por eso.